Esto es De Por Vida, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Azucena Rosado, directora de Imagen y Política, Pepe Arana en los controles como productor. Hoy tenemos un programa muy especial, van a decir que casi siempre digo que es un programa muy especial, pero realmente estamos con un grupo de amigos que nos da mucho gusto presentar, que se ha creado también así como que mucha expectativa porque de todos los grupos de corredores, y lo saben ustedes que nos están viendo y que son seguidores ya de este programa, saben que hemos creado una gran hermandad entre los grupos de corredores. Los clubes que se han formado aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, bueno, cada vez nos encontramos más en las carreras, en las diferentes competencias que se realizan aquí en nuestra ciudad y fuera de ella, incluso en otros estados. Y bueno, pues hoy me da muchísimo gusto recibir a unos nuevos amigos, a nuestros amigos que son los dueños de la calle, así se llama el grupo, y bueno, realmente nos van a explicar por qué se llama así, no tiene nada que ver con la mafia ni nada, porque así se oye el nombre así como que impacta, pero bueno, la verdad es que si son los dueños de la calle, la verdad es que también nos la prestan bastante seguido a los que no somos los dueños, entonces los vamos a conocer en un momento más. Son gente que viene a invitarnos igual a tener un nuevo cambio de vida, un nuevo estilo de vida, más saludable, gente normal como usted que nos está viendo en su casa y que está así como que diciendo, ¿será que me animo a correr? ¿Será que me pongo los tenis? Y bueno, pues De Por Vida está realizado precisamente para eso, para poco a poco ir motivando a quien decide ponerse los tenis, a quien decide dejar el sillón, a quien decide apagar la tele o la compu y salirse a la calle precisamente a caminar, a trotar, a correr. Y bueno, pues precisamente aquí vamos a estar dando ese tipo de consejos. Los clubes que ya hemos presentado acá tienen su propia mística, tienen su propia ideología, tienen sus propios incluso objetivos, y el caso de Dueños de la Calle no es la excepción. Traen una propuesta, traen una historia también, porque aunque son un club de reciente creación, pues tienen ya su historia también, cómo nacieron. Y hoy nos van a ir platicando un poquito de todo lo que están haciendo. Me gustaría presentar primero que nada al fundador, al líder de este grupo, a Gabriel Millán. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí y de verdad es un placer conocerte. Gracias, Paco, gracias a ti por la invitación a este programa. De verdad es que ya lo habíamos seguido, ya conocíamos del programa, hemos visto a los demás equipos que han venido y con gusto hemos seguido pues la trayectoria de cada uno de ellos. Oye, Gabriel, platícanos cómo, bueno, nos vas a platicar la historia y todo, pero cómo nace el nombre de Dueños de la Calle, es bastante original y curioso. Pues el nombre nace a raíz de una fractura que tuve en el pie, corriendo en el malecón, donde me iba yo corriendo por la banqueta y casi a la altura de Independencia, esos pequeños bordes y desniveles que hay, que son mortales para los practicamos el running. Tengo una fractura, me hace caer en cama, no poder caminar, inmovilizarme. Posteriormente esa fractura trae una consecuencia, me tienen que operar y para no hacer el cuento largo me llevo 8 meses. Entonces, ¿8 meses? Parado, sin poder parado, correr. Sin hacer nada. Entonces una vez que ya termina la operación y pasa la recuperación y viene la rehabilitación, puedo volver a correr. Me planto en el malecón y digo, no, por la banqueta no vuelvo a correr, corro por la calle. Y bueno, cuando formamos el grupo,
dijimos, no vamos a correr en la banqueta, vamos a correr por la calle, y la calle es de mucha gente que corre, eso lo habíamos notado. Sí. Entonces dijimos, pues vamos a hacer todos los corredores dueños de la calle. En realidad nunca fue la idea hacer un grupo ajeno a los demás, sino todos somos dueños de la calle. Sin embargo, el grupo pues se fue formando, se fueron acercando amigos y personas, y bueno, prácticamente ya lo formamos como equipo, y hoy en día, pues bueno, somos los dueños de la calle, pero la calle es de todos nosotros, ¿no? Oye, pues qué interesante historia, y sí, fue bueno tuya la idea de ponerle así dueños de la calle, ¿no? Pues al final terminé bautizándola por el problema que tuve, y hoy en día, pues bueno, generalmente la mayoría de nosotros corremos por la calle, no corremos por la banqueta, porque no está apropiada para correr. Lo sabemos todos los corredores de aquí de Coatzacoalcos, y bueno, este es un llamado de atención a nuestra autoridad, y seguramente lo vamos a hacer posteriormente de una manera oficial, no sé, a través de un escrito, pero sí tenemos que hacer algo todos los corredores unidos para tener un mejor espacio. Tenemos una vista panorámica preciosa en nuestro malecón, pero de nada nos sirve si nos vamos a romper una pierna, a torcer un tobillo, a lastimar, y bueno, es motivo, la verdad, de una lesión, y que nos paremos en un entrenamiento es bastante triste. Y qué bueno que corre por la calle con todo el cuidado que se debe de tener, porque obviamente sí, esto implica que hay que dejar los audífonos, por lo menos quitarse uno, correr en contraflujo, exactamente. Sí se puede, pero con muchas precauciones. Y bueno, también está con nosotros Pati López. Pati, me gustaría que nos platicaras un poquito tu historia de integración a los dueños de la calle. ¿Por qué te integras con ellos? Hola Paco, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias también, porque estamos aquí con ustedes presentándoles nuestra propuesta como grupo de corredores. Bienvenidos. Sí. En mi caso, bueno, yo practicaba otro tipo de deportes, a mí me gustaba más hacer zumba. Ajá. Entonces, también a raíz de un accidente dejé de hacerlo, y ya en la recuperación tuve que comenzar de nuevo con caminata. Entonces, ya posteriormente con Mauricio, que también nos acompaña, ya fue que empezamos, él fue el que me motivó para empezar a correr, y ya poco a poco lo empezábamos a hacer, pero no era algo tan continuo, ¿no? Yo prefería todavía ir con la caminata, y ya apenas de un mes, mes y medio a la fecha, fue que ya empezamos a ir al malecón juntos, y de casualidad nos encontramos a Gabriel, que ajá, estaba corriendo, y él fue el quien muy amablemente me hizo la invitación. Sí, ya tenemos amistad de hace tiempo. Y empezó así como así que, es. ¿Qué haces? Y así todo es, eso. Y ya me comentó la propuesta del grupo y todo, y a nosotros nos pareció muy buena idea, encantados, estamos más que encantados. Excelente, Pati, y qué bueno que lo dices, que practicaba zumba, ¿no? Sí. Hay muchas señoras, mucha gente que piensa que solamente puede hacer zumba y que correr no es para ellas. ¿Qué le dices a esas señoras principalmente? Que de hecho siempre debemos tener la motivación para hacer ejercicio, siempre. No importa qué tipo de ejercicio sea, todo es bueno, todo es bienvenido en nuestro cuerpo, mientras sea sano, mientras sea algo que sea benéfico para nuestra salud. Puede ser natación, yoga, incluso la misma caminata, el hecho de nada más ir caminar y relajarse, eso ayuda muchísimo a tu cuerpo y muchísimo a que nosotros bajemos nuestros niveles de estrés. Y con este simple hecho podemos sentirnos bien durante todo el día. Pero tienen que animarse, vaya. Y siempre es la animación. Y estás invitándolos a que se sumen a los dueños de la calle. Claro que sí. Bueno, gracias Pati. Y Mauricio Ayala, también nuestro amigo, nos acompaña el día de hoy. También de reciente ingreso al grupo, pero que bueno, también ya tienes una historia, que ya habías corrido, ya habías, eras un corredor solitario. Buenas noches a todos, encantado de estar aquí compartiendo pues nuestras experiencias, ¿no? Gracias. Para bien de toda la comunidad que le gusta correr. En mi caso, pues yo empecé corriendo solo. Al principio, pues no tenía ningún conocimiento de lo que era correr, ni nada al respecto. Empecé yo primero corriendo cierta distancia, pero me cansaba muy rápido. Yo tenía la necesidad de seguir corriendo más, una mayor distancia cada día. ¿Como una cuadra más? Una cuadra más. Siempre me ponía yo ese objetivo, ¿no? Ajá. Esa meta de llegar hasta una distancia y terminarla, aunque ya pues yo me sintiera muy cansado, fatigado. A veces no la podía terminar, pero no me frustraba, sino que yo decía, bueno, el siguiente día yo lo voy a intentar. Y no tenía yo ningún conocimiento de
por decir de que antes de una carrera hay que estirarnos, terminando una carrera también tenemos que estirar los músculos, ¿no? Para relajarlos. Yo lo único que hacía era correr, no hacía otra cosa. ¿Salías de tu casa y corrías? Sí, salía de mi casa y corría, pero hubo un momento en que me fui dando cuenta que entre más yo me motivaba, más lejos alcanzaba a llegar, ¿sí? Como que era algo que yo, no sé, no había descubierto en mí, ¿verdad? Ajá. Y entonces siempre era así, llegaba más lejos y la siguiente vez más lejos, hasta que, bueno, llegué a hacer no sé cuántos kilómetros, como 18 kilómetros. 18 kilómetros, la última vez. Ya estás listo por un medio maratón, si es que no, ya lo corriste. Sí, así es. ¿Ya lo corriste? No he corrido todavía. Pero ya estás. Pero ya estoy. Claro, ya estás en ese. Sí. Luego, aquí con Patty ya dejé de correr solo. Ya corría con ella más seguido todos los días. Fui descubriendo lo que era correr acompañado, ¿no? Ajá. Ya no correr solo. Y luego ya nos encontramos aquí a Gabriel. Y hablas de algo bien importante, la motivación, ¿no? La motivación, así es. ¿Cómo te motivas tú? ¿Qué es lo que a ti te llega más? No sé, nosotros a veces vemos los videos en internet, en YouTube, o otros grupos de otros lados, o grandes maratonistas, ¿no? Realmente a mí no me motivan tanto ver el récord de Kipsang o la carrera que ganó ayer en Nueva York. Me motiva más los grupos de gente nueva o de gente que está empezando. Yo me sigo considerando un corredor novato, tengo 2 años corriendo, pero en el caso tuyo, ¿qué es lo que te motiva? Pues son muchas cosas, a veces el mismo paisaje, el mismo ambiente me va motivando, ¿no? No sé, ver el mar cuando mientras voy corriendo, ver a otras personas, ver por ejemplo a ella cuando su mismo avance que ha tenido, que ha sido considerable. ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto, yo lo he notado. Y yo siempre se lo digo a ella, eso me va motivando a mí. El que tú motives a otro es como así que tu es. Propia motivación, sí. ¿No? Pues bueno, sí. Ojalá que lo que les vamos a presentar a continuación también les sirva un poquito más de motivación, un material que nos ha elaborado nuestro productor Pepe Arana, y bueno, ojalá que les guste. Vamos a ver esta pequeña recopilación de imágenes de los dueños de la calle. Vamos, Pepe, por favor. We'll be right back.
Pues esos, esos son los dueños de la calle, para que los vayan conociendo. Hoy está con nosotros nada más Gabriel, Mauricio y Patti, pero la verdad es que están todos pendientes del programa. Me decían que no habían podido venir por cuestiones laborales, salían ya tarde del trabajo, pero bueno, son un grupo que ya está creciendo. Gabriel, ¿a qué se debe este crecimiento pues tan exponencial en el último mes o dos meses, ¿no? Yo creo que ha sido la propuesta, Paco, yo creo que ha sido... eso que tú comentabas hace rato, de poder decirle a la gente, levántate del sillón, ven a correr, porque a veces tenemos esa inquietud, pero no lo hacemos, ¿no? Y a veces a nosotros también nos pasa, ¿no? Tengo flojera, tengo que ir, es una disciplina. Empiezas con una motivación, y lo que queremos es que Dueños de la Calle sea tu motivación, ¿sí? Que llegues y digas, ya no voy a correr solo, me voy a unir a estos locos, no importa si corro una cuadra, dos cuadras, 10 cuadras, 1 kilómetro, 2, no importa en cuánto tiempo lo hagas. Nosotros te invitamos a que vengas y corras con nosotros. Poco a poco vamos haciendo más. Todos empezamos corriendo 2 cuadras. O sea, es mentira. Nosotros cuando empezamos, pues también creíamos que la gente... No, correr es ya para gente profesional, ¿no? Hoy en día encontramos distancias y hacemos distancias que nunca imaginamos hacer, y tenemos objetivos más elevados cada día, sí. Pero empezamos igual. Entonces la idea es invitar a la gente a eso, a que se una, a que cambie un hábito de vida, porque la verdad te cambia mucho la vida el correr. ¿Qué pasa todo con las señoras que tienen sobrepeso y todo eso? ¿Las invitas puedo decir algo? Yo toda mi vida hice ejercicio, y después por meterme en cuestiones de trabajo, me metí en una vida sedentaria y subí muchísimo de peso. Cuando yo empiezo a correr, traía yo un problema en las rodillas, y me decía el doctor, mi traumatólogo, es que necesitas bajar de peso. Le dije, pues es que necesito poder correr para poder bajar de peso, o sea, necesito que me quites el dolor, o sea, sí, claro. ¿Por dónde empiezo? Y vas con el nutriólogo, y te da, con mucho respeto a todos nuestros amigos nutriólogos, que tenemos gente que nos asesora también en el grupo, pero con todo el respeto, te dan una taza de café y una rebanada de pan. Unas dietas que te van a matar. Si estoy así es porque me gusta comer, o sea, claro. Entonces no hay un equilibrio, ¿no? Entonces invitamos a la gente que se una, a que vaya paso a paso, no importa, vamos suavecito, empezando 2 cuadras, empezamos 1 cuadra, lo que tú aguantes. Que no les dé pena. Pero vas, así es, pero vas empezando poco a poco, te vas motivando, vas perdiendo peso, el mismo avance te hace cambiar tu régimen alimenticio, por lógica, empiezas a evitar grasas, empiezas a evitar, sí las comes, pero después cuando ya vas bajando, y bueno, tú también lo sabes, te puedes dar el lujo de comer lo que se te antoje, simplemente que ya tu régimen cambió. Ya no se te antoja. Y ya no se te antoja las grasas, no, ya terminas de una carrera y en lugar de comerte unos taquitos ricos o unas empanaditas, dices un yogurt con fruta, granola, te sabe a gloria. Sí, sí. Y dices, te cambia por completo lo que totalmente, querías, ¿no? Un jugo natural. Entonces, la invitación es abierta, y creo que esa ha sido parte del crecimiento, de un boom que hemos tenido con Dueños de la Calle, porque somos un grupo abierto a toda esa gente que corre sola, a toda esa gente que no tiene la instrucción, esos consejos, que no tiene nada. Somos un grupo abierto, somos un grupo de amigos, de hermanos, de familia,
donde recibimos, pues venga a todos, porque tenemos la idea que todos empezamos desde abajo. Sí. Y para después de nosotros, pues bueno, ya hay grupos grandes, grupos donde ya tienen otros objetivos, ¿no? Donde ya buscan otra filosofía. La de nosotros es disfrutar correr, simplemente. Pues ahí está, realmente es bien interesante todo lo que nos está diciendo Gabriel, y creo que comulgamos totalmente con él en el sentido de que no importa el estado en que te encuentres ahorita de salud, no importa que no hayas ido todavía a ver a tu nutriólogo, no importa que te duelan un poquito las rodillas, bueno, sal, si puedes caminar, puedes alcanzarlos en el malecón, ver, ponerte de acuerdo con ellos y bueno, pertenecer a este grupo, que por cierto un grupo de amigos muy agradables, muy entusiastas, y creo que esto es básico para un grupo de corredores, el entusiasmo, porque no basta ser positivo, a veces el ser positivo es nada más ver las cosas bonitas, sino el ser entusiasta es traer esto por dentro y decir, vamos a actuar, y ustedes están actuando, están saliendo a la calle a correr, y bueno, Pati, ¿cuál es el objetivo para ti, por ejemplo, y a qué invitas a la gente? ¿Cuál es el objetivo de Dueños de la Calle próximamente? En el caso de nosotros, más que nada es no perder el hecho de que nosotros sigamos disfrutando el correr, que disfrutemos estar al aire libre, que tenemos, que gracias a Dios esta ciudad cuenta con un hermoso malecón, con una hermosa vista y que lo tenemos ahí de diario, que podemos estar disfrutándolo mañana, tarde, noche, podemos estar ahí, vaya. Entonces, yo sí los invito a que se puedan unir, no nada más a nuestro grupo, sino a cualquier otro grupo de corredores, o si quieren empezar de una manera independiente, pero el hecho es de que ustedes puedan disfrutar de su ciudad, puedan disfrutar del tiempo libre que podemos tener, sí, porque ya en esta era de telecomunicaciones, sí, es cierto, desgraciadamente somos esclavos también de ello, entonces sí nos roba mucho de nuestro tiempo. Y no hay como el tener una actividad al aire libre y fomentar el deporte. Así es. Mauricio, muchas gracias, Pati. Tus objetivos son parecidos a los del grupo. Me parece excelente esto de que nos digas. La cuestión es disfrutar del salir a correr, disfrutar de salir a tomar aire libre, disfrutar de la compañía de buenos amigos haciendo lo que nos gusta. Hay muchos grupos, Mauricio, que tienen objetivos diferentes. A lo mejor ven a un grupo que, bueno, lo que quieren es correr un maratón. Eso a veces espanta a la gente, ¿no? Como que es, no, pues estos tienen añísimos, de aquí a que vaya un maratón o a un ultramaratón, pues peor, nada más como que se asoman a ver. En el caso de Dueños de la Calle, digo, ¿habrá un objetivo a largo plazo y personales también? Nos comentaba ahorita ya los planes de Gabriel de ir a un medio maratón y bueno, a dos medios maratones, y eso es bien importante. Pero la gente que está iniciando, Mauricio, como iniciaste tú, los invitas para que se sumen también. Claro que sí, yo los invito. Nosotros somos un equipo, buscamos constantemente la motivación entre nosotros. Sí, ese es uno de nuestros principios, de nuestros objetivos, darnos ánimos, correr todos juntos. Sí, ser un equipo y más que nada, pues irnos motivando. Contagiando, ¿no? Motivándonos, contagiándonos. Como dice Patty, tenemos un bello malecón donde podemos salir a correr a cualquier hora. Es realmente increíble el escenario que tenemos nosotros para correr, ¿no? Bueno, en un momento vamos a ir a una pequeña pausa de nuestros patrocinadores, y no se vayan porque tenemos unas sorpresas, como pocas veces, no es por nada, no los grupos que han venido, pues han venido a presentar su propuesta y todo, y estamos bien agradecidos con ellos, pero el caso hoy, generosamente nuestros amigos de Dueños de la Calle, pues nos han traído algunos obsequios, y los vamos a compartir, por supuesto, con nuestro auditorio. Vamos a una pequeña pausa de nuestros patrocinadores, y regresamos con la sorpresa, ¿sale? We'll be right back.
Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz, o su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Estamos así de cerca. Estamos así de cerca. Estamos ya de regreso en De Por Vida, amigos, y continuando con nuestros amigos de Dueños de la Calle, con una gran sorpresa. Bueno, pues
Algo nos tienes que decir, Gabriel. O Pati, no sé quién nos va a decir. A ver, Pati. Bueno, es que en este caso queremos, bueno, más bien decidimos traer un regalo para toda nuestra comunidad que runner, que nos sigue y hace el favor de estar en contacto con nosotros. Entonces decidimos traer 5 playeras para todas las personas que se puedan comunicar aquí con el programa. Muchas gracias. Y que ya se van a ser acreedores, y esta que traemos es especialmente para ti. Oh, muchas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a enseñarla, Gabriel, ¿no? Bueno, porque yo también soy dueño de la calle, ¿no? Claro, así es. Está muy bonito el diseño, muy original además. Y bueno, efectivamente nos traen 5 playeras más para nuestros amigos que... Pepe, ¿cómo le hacemos? Que nos manden un mensaje, que nos están viendo en vivo y que quieren ser dueños de la calle. Y bueno, pues aquí en el canal les estaremos entregando su playera la próxima semana, el próximo lunes, también en el programa, para que vengan a recogerla. Las primeras 5 personas, porque esta ya es mía, pues, vamos a invitarlos a que vengan por su playera. Las primeras personas que nos digan, yo también soy dueño de la calle, ahí en nuestro Facebook en vivo, en el Facebook de Imagen Política, ahí entran y bueno, ahí nada más pongan ese comentario, yo también soy dueño de la calle, y serán acreedores de esta playera, que por cierto me decías, Gabriel, cuando llega una persona y quiere integrarse al grupo, ustedes le obsequian la playera, eso también es algo bastante novedoso. Es correcto, todas las playeras que tenemos son precisamente para dar la bienvenida al grupo. Es un obsequio que hacemos, y bueno, es que sienten una identidad, que ya pertenecen a un equipo, y es totalmente gratis, no cobramos, porque también nos han preguntado mucho eso. No trae tampoco el sello del gobierno, no algún patrocinador ni nada. O sea, los patrocinadores somos directamente nosotros. Ustedes mismos. Y bueno, es sin ánimos de lucrar o de ponerle logotipos o algo así. No queremos mostrar ninguna marca, la idea es prácticamente darle la bienvenida a la gente, invitarlos a que se integren, y bueno, no tienen ningún costo, no cobramos mensualidad, nosotros, como dijo Pati hace rato, lo único que hacemos es disfrutar, correr, y no hay un costo, y esto hay que repetirlo y recalcarlo bastante, porque, pues también, con todo respeto a quienes cobran, y todo eso son gente que tiene esos conocimientos, y que tiene esa posibilidad de cobrar, y hay gente que tiene la posibilidad de pagarlo. El caso de Dueños de la Calle no es ese. No, el caso de nosotros no es ese. Están invitando de manera gratuita y aparte, pues le están dando la playera y sin fin, no pertenece a ningún partido político. No, tampoco. A ninguno. Y bueno, esto la verdad que es algo muy, pues muy motivante también, aparte muy novedoso, porque nadie lo hace hasta donde sabemos nosotros, ¿no? Aquí en Coatzacoalcos por lo menos, ¿no? Entonces, la idea es precisamente esa, integrar a la gente que se sienta motivada, como dijimos hace rato, que sea la motivación, el decir, puedo portar una playera, puedo correr con ellos, puedo iniciarme en esta aventura, porque creo que muchos de los que empezamos, por lo que hemos platicado en las anécdotas de nosotros, nadie pensaba dedicarse a correr. O sea, ninguno de nosotros ni nos gustaba. ¿Qué les decías tú a los que corrían? ¿O qué? Cuando te decían, ponte a correr. Cuando a mí me dijeron, vamos a correr, yo siempre decía que corran los caballos, ¿no? Yo no voy a correr. Entonces, hoy en día, pues lo cuento con mucha gracia, pero es algo que de alguna manera continúo haciendo, que me gusta muchísimo, que le encontré una verdadera pasión al correr, a esa libertad. Yo lo expreso mucho, yo digo, yo corro para no pensar, y cuando corro lo único que hago es pensar. Pero es una libertad, es volar, solamente el que lo vive lo puede entender. Cuando ya logras esos objetivos, cuando ya empiezas a vivir esa parte emocional, te desestresa, te libera, y es un momento que estás contigo. En ese momento no hay problemas, en ese momento no hay hijos, no hay cuestiones económicas, no hay problemas políticos, no hay inseguridad, en ese momento eres tú. Y es una libertad que se siente increíble, que experimentas, y además la compartes con todo el grupo de locos. Porque sabes que estamos locos contigo, ¿no? Igual, exactamente. Y de repente te encuentras a mucha gente corriendo en el malecón, y dices, ahí van otros locos, ¿no? De distintos colores, sí, pero todos somos locos, ¿no? Todos somos locos. Entonces, es una alegría compartida con todos, y que queremos, pues bueno, invitar para que se unan a este deporte que va en crecimiento,
y que bueno, es maravilloso porque no tiene una meta, ¿no? Yo creo que un partido de fútbol termina en 90 minutos y en una liguilla se acaba. Y los que corremos siempre tenemos un objetivo más grande, siempre hay más carreras, y bueno, sabes muy bien que se dice que a las carreras solo llegas a recoger la medalla, porque el esfuerzo lo hiciste todo el tiempo de entrenamiento, y si disfrutas todos tus entrenamientos, el día de la carrera es simplemente un plus, ¿no? Así es, Gabriel. Y realmente este rollo de lo de las medallas tiene poco tiempo. Yo me acuerdo que hace muchos años, pues solamente te daban un diploma, un reconocimiento, si acaso, y las medallas eran para el primero, segundo y tercer lugar. Hemos hecho tanta presión la comunidad de corredores en los últimos años que se nos ha reconocido con una medalla a cada corredor que llega a la meta. Y bueno, creo que en mucho ha servido este tipo de grupos que estamos formando, impulsando, y que estamos impulsando cada vez más. Y qué bonito se siente recibir la medalla, ¿no? Claro, porque además es motivante, y luego vas juntando, vas coleccionando, vas sintiendo esto, esos logros, los claro, vas sintiendo, ¿no? Claro, y esto va porque hay mucha gente, señores que nos están viendo, señoras, amigas que nos ven, que corren y no, nunca han participado en una competencia porque dicen, no, me van a preguntar en qué lugar quedé y todo eso. Vaya, realmente es una sensación inexplicable llegar a la meta, ¿no? Es correcto, el sentir que lo lograste. La primera vez que corres, creo que la primera carrera, ya ahorita hay de 3 kilómetros, pero antes eran de 5 kilómetros, y creo que cuando empezamos y llegamos a la meta de unos 5, sentimos que corrimos el maratón, ¿no? Sí, que llegaste a Boston. Sí, somos ese grandes corredores. Sí. Vienen los kenianos atrás de mí, una cosa así, ya ¿no? Va por la segunda vuelta, ¿no? Y sí, pero ya fueron y regresaron. Sí, así es. Y en el caso de nosotros, pues bueno, ha sido sentir eso, y de repente, cuando ya terminas los 5 y dices voy por 10, porque es esa adrenalina y es esa adicción que te genera, dices voy por más, y cuando logras esa medalla dices voy por la que sigue. O sea, es algo que no se frena, pero es algo que hay que hacer también con mucho cuidado porque tiene mucho desgaste. Claro. Hay que seguir muchas recomendaciones, y bueno, compartimos esas opiniones y esas experiencias con los que van llegando al grupo, y lo poquito que sabemos también lo vamos pasando a los demás, y haciendo pues de voz lo que nosotros muchas veces al principio no tenemos, ¿no? Quien nos diga qué se debe, qué no se debe de hacer. Caso muy común en cualquier carrera de Coatzacoalcos, notamos que cuando empieza la carrera, todo el mundo sale. Sí, y sí, salen sí. Corriendo y ves a los chavos. Y es que sobre todo invitan a las escuelas, sí, y son los niños que salen corriendo. Sí, y los ves a las 3 cuadras caminando. Sí. Y dices, o sea, no te han explicado cómo, teniendo toda una juventud, teniendo una experiencia que puedes hacer diferente, pero vamos en crecimiento. Yo creo que los grupos, creo que todos en general, es un gusto vernos luego los fines de semana. Y un saludo a todos los grupos de corredores de Coatzacoalcos. Todos que nos vemos, nos conocemos, sí. Y como dices, hay mucha gente que no está integrada a ningún grupo, que no está integrada a ningún equipo, y creo que hay grandes corredores de distancia, de tiempo, por disfrutarlo. Hay muchas señoras, señores, y cada vez hay más niños también, ¿no? Sí. Ya por ahí nos han hecho por ahí una petición ahí de hacer los dueños de las banquetas, que son los niños. Sí. Pero hacer un pequeño grupo de niños que sean los dueños de la banqueta para empezar a orillarlos, porque ya son más niños. Pero bueno, nosotros estamos ahorita en lo de nosotros, que sí, es la calle, y disfrutamos correr con amigos y compartir esta locura del running. Claro que sí, Gabriel. Y bueno, Pati, Mauricio, veíamos en las imágenes, a ver quién me quiere contestar esto, ¿qué les da por pararse a las, bueno, yo lo sé, pero para que lo platiquen, qué les da por pararse a las 5 de la mañana, 4:30, me imagino que se están levantando para ponerse los tenis, el short, la playera? Digo, la gente normal no hace eso, ¿no? No, solamente pues nosotros los que estamos locos. Ya cuando llega un momento en que ya esto te apasiona, el correr ya lo vas sintiendo con mayor profundidad, ¿no? Todo está en cuestión de que cada uno se sienta capaz. Esa es la clave de llegar más allá de nuestros límites. Siempre creernos que somos capaces de llegar hasta donde uno quiere llegar. En el caso, gracias Mauricio, en el caso de las mujeres también es motivo de como de coquetería, porque cada vez también vemos a las damas más arregladas corriendo. Hace algún tiempo salían a correr, pero híjole, así como que
con la, sí, como que en fachas o los zapatos así muy cómodos y todo, pero ahorita hay tecnología, hay los leggings, esto, las blusas de dama y todo, hay mucha moda también, ¿no? En el running. Así es, al final de cuentas todos nos podemos lucir, ¿no? Sí, en la calle. Pero más en el caso de las damas, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en el caso de las señoras, de las señoritas que van muy arregladas a correr, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en mi caso, yo cuando voy a una tienda y ya me voy directo a la sección de deportes, trato de buscar una blusa bonita, una playera bonita, una licra que yo diga, ay, con esta, combine, así es, con esta combino bien el atuendo y con esta salgo a correr el sábado, ¿no? Sí, porque eso también para las amigas es importante, ¿no? Así es que al final de cuentas el deporte no está peleado con el hecho de lucir bien. Así es. Y qué mejor de que nos vemos bien, nos sentimos bien y eso nos motiva a seguir adelante con esta carrera. No, pues ahí está la invitación. Gabriel, ha sido un verdadero placer. ¿Algo más que quieras agregar? Y bueno, de verdad que les agradecemos mucho el que hayan venido, el que nos hayan traído estos obsequios, pero creo que hay mucho más que platicar y tendríamos que pasar nosotros 2 o 3 programas para platicar de todo eso que vamos sintiendo como corredores, ¿no? Pues únicamente volver a invitar al público y un saludo muy muy afectuoso y con mucho ánimo a todos los grupos, porque están haciendo una excelente labor, estamos juntos haciendo crecer este deporte. Cada vez Coatzacoalcos tiene mejores carreras, cada vez Coatzacoalcos es un escenario que exige a los organizadores darnos un mejor producto, darnos una mejor carrera, y a la vez tenemos que hacer presión para exigir a las autoridades, ¿sí?, para que le pongan un poquito más de enfoque a lo que es el correr. Como decía Mauricio, habemos quienes nos levantamos temprano, habemos quienes corremos de tarde o de noche, que las luminarias estén bien, que nos den esa seguridad, que no nada más es cuestión de pavimentación, también la luminaria, también patrullas, también eso da mucha seguridad, porque hay muchos corredores a los que ya han asaltado, que les quitan el teléfono, el iPod, y pues bueno, invitar a los demás grupos a que sin necesidad de manifestar o de nada, sino simplemente mostrando la pasión y el amor que le tenemos a este deporte, que pidamos mayor seguridad, ¿no? Sabemos que nuestro alcalde, Joaquín Caballero, corre, lo hemos visto en varias carreras, y él sabe la importancia de lo que es esto. Sabemos que también Silviano Delgado, que está en la Dimuna, es corredor, entonces un saludo ellos, también a ellos. Así es, ellos saben todas las necesidades que tenemos en el running en general, y bueno, creo que como equipos todos hacemos una magnífica labor en el escenario que estemos, como decías, en el objetivo que cada uno tiene, pero lo más importante al final creo que es seguirnos viendo con alegría. Y algo muy importante que yo en lo personal he notado, que en el running no hay competencia, pese a que se piensa que es un deporte que competimos por el podium, o bueno, los que compiten, nosotros no. Sí, son como 5. Pero que sí, nada más. Que compiten aquí en Coatzacoalcos y siempre son los mismos. Son los mismos que ganan, que ya los conocemos, por cierto. Sí, nosotros sí hemos notado que no importa de qué color sea tu playera, no importa en qué equipo estás, hay una hermandad que va creciendo y que se va afianzando entre los distintos grupos. Y eso es bonito, porque mucha gente que se empieza a integrar, empieza a sentirse pertenecido y decir, somos una familia con distintos equipos, ¿no? Sí, y eso no pasaba hace años, o sea, este boom que le hemos dado, que por cierto no creo que sea una moda, creo que es un cambio de estilo de vida totalmente, no lo considero una moda, pero sí ese boom que se ha dado en las carreras, no sé, lo disfrutas, porque mira, ahí están los dueños de la calle, me quiero tomar una foto con ellos, o están los de Wellness, o están los Tigers, o los Manatims, o los Quatzerrunners, no quiero omitir a nadie, todos los grupos. Hay una gran hermandad, y cuando se da un encuentro como se dio en Chiapas, por ejemplo, en el medio maratón que se dio hace poquito, así es. Hay fotos en donde salen grupos con grupos y todo eso, ¿no? Así es. Y que fue padre, ¿no? De repente que estábamos en otra ciudad y de repente veías a tu paisano, Coatza. Es desde Coatza, ¿no? Sí, y es como se ponía el ambiente allá. Es muy padre, ¿no? Sentir que aunque íbamos por distintos medios, porque unos iban en carro, otros en camión, camionetas, como fuera, nos encontramos ahí y al final ahí nos saludamos, nos procuramos de quién falta, con quién vienes, cómo van ustedes, ya estamos completos. O sea, esa parte no tiene límites, no tiene fronteras, y creo que esa diferencia de otros deportes, porque en otros deportes entra un poquito más el egoísmo, aquí no, aquí es muy completo y al fin de cuentas muy unido.
Claro que sí, y tienes toda la razón en lo que dices. Bueno, la verdad es que Dueños de la Calle viene a sumarse a este abanico de posibilidades que hay, al que se puede sumar usted que nos está viendo, usted que quisiera y que aún no se anima. Bueno, Dueños de la Calle es una excelente opción, y créanme, van a estar principalmente en un ambiente de camaradería, de apoyo, de motivación, muy bonito. Ojalá que tomen esta invitación. Aparte, bueno, pues el obsequio que les dan, se nota también la calidez con que con la que el grupo los va a estar recibiendo. Una idea muy original, muy padre. Yo, pues, muy agradecido primero de que hayan estado hoy acá, Gabriel, Pati, gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Y bueno, pues tenemos ya incluso algunos ganadores. Me está enseñando ya aquí Nahum Lara Enríquez, ya está. Pepe Primo, Rubén Gómez Pech. Bueno, pues ya tenemos Dueños de las playeras. Ojalá que también la playera la luzcan en el malecón, saliendo por lo menos a caminar. Claro, porque no vamos a, no van a poner a correr a una persona que no lo ha hecho, porque tiene la experiencia por lo menos ya de haber empezado trotando, de haber empezado caminando y luego trotando. Pero bueno, que la luzcan en la calle, porque son los dueños de la calle. Mauricio, ¿algo más que quieras decir o saludar a alguien? Pues estoy muy agradecido de estar aquí, de compartir mi experiencia aquí junto con ellos también. Gracias a ti, Mauricio. Y sigamos echándole ganas, claro, cumpliendo sí. Objetivos, cumpliendo nuestras metas, alcanzando los límites que no pensemos, ¿verdad?, que somos capaces de alcanzar. Claro que sí se puede. Sí, perfecto. Se puede. Pues muchas gracias, Mauricio, por el mensaje, gracias. Por haber venido. Y Pati, para despedir el programa, ¿algo que quieras decirnos? Pues agradecer nuevamente la invitación que nos hicieron, el hecho de que nos toman en cuenta dentro de esta comunidad. Y que no sea la última vez así que vengan. Así es, ojalá que sea la primera de muchas. Sí, claro que sí, sí. Y que vengan los otros integrantes también, claro, claro. Que bueno, por algún motivo no pudieron venir, y sabemos que Dueños de la Calle va a seguir creciendo a partir de que los vean aquí en De Por Vida. Y bueno, pues nosotros los esperamos ya el próximo lunes con más invitados. Y bueno, hoy fue el programa especial de Dueños de la Calle. La verdad, súper agradecido y contagiado de todo el entusiasmo que hoy nos han venido a dar aquí en el estudio. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Estos fueron los Dueños de la Calle y esto es De Por Vida, más deporte, más vida. Hasta la próxima. Thank you.
Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor.